Continuamos con el programa cultural preparado para este día especial, y nada mejor que aprovechar la ocasión para resaltar la música de nuestro país a través de las melodías de la violinista Graciela Schelling Núñez. Escuchemos. Hola, les saluda Graciela Schelling Núñez, violinista. Hoy voy a conversar un poco sobre música panameña, y en especial música que puede ser interpretada con el violín. Hay muchos géneros que pueden ser interpretados en el violín, y uno de ellos que es original para el violín es el danzón cumbia, y que muchos conocerán, por ejemplo, una melodía bastante conocida que se llama Sentimientos del Alma. Eso es un danzón cumbia, y bueno, todo el mundo sabe que suena así. Que es original del compositor de Purio, de Pedací, que se llama Francisco Chico Purio Ramírez. Bueno, no voy a hablar mucho más sobre el danzón cumbia, porque eso vendrá en otra oportunidad, pero ahora mismo quisiera conversar un poco más sobre el pasillo. Y para hablar sobre el pasillo, definitivamente que es una buena oportunidad para hablar más sobre un compositor que es muy importante en nuestra historia y que es Santos Jorge. ¿Por qué menciono a Santos Jorge? Es que Santos Jorge tuvo un impacto muy grande en nuestra historia musical. Y casualmente, él escribió uno de los pasillos que se podría decir que es uno de los primeros que están registrados como que ya pertenecen a nuestro país, ¿no? Y que fue escrito a principios del siglo XX. Santos Jorge, bueno, nació en España en 1870 y falleció en Panamá en 1941. Él se formó en el Conservatorio de Madrid y se graduó con un diploma de solfeo, que es cuando uno estudia para enseñar a leer música, ¿no? Entonces, fue en 1889 cuando emigró a Panamá, como muchas personas que venían a finales del siglo XIX, que venían al Nuevo Mundo. En Panamá tuvo mucho trabajo y fue director de capilla, fue director de orquesta, fue compositor, dirigió bandas, dio clases de canto, clases de solfeo, clases de piano y también clases de violín. Fue profesor de música en diversas escuelas y un dato muy interesante que pienso que es parte de lo que lo hace también tan tan importante en nuestra historia es que compuso en 1897 el Istmo Ismeño, que fue posteriormente declarado himno nacional. Santos Jorge compuso diversos tipos de bailes, ¿no? De danzas, como pasacalles, pasodobles, mazurcas, bueno, también compuso marchas y también compuso pasillos. Estuvo aprendiendo mucho sobre la idiosincrasia de la música panameña y ese es uno de los datos que también hay que tomar en cuenta para darle su valor. Volviendo al pasillo, el pasillo es un baile y canción, porque algunos también tenían letra, que llegó a ser un símbolo del mestizaje en Hispanoamérica, que puede ser tanto animada, ¿no?, como para bailar alegre, como también puede ser nostálgica y taciturna. El ritmo proviene del vals europeo, ¿no? El vals que uno puede recordar en los 15 años, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y que, bueno, compositores que nacieron en nuestra tierra, en Panamá, le dieron su propio aire panameño. Así que, así como dije que el pasillo proviene de el vals, que es como si fuera un primo del pasillo, entonces podemos decir también que el pasillo se expandió, ¿no?, en otras áreas o territorios de América, como por ejemplo Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú. Y era un ritmo
que bueno, era bailado especialmente en los bailes de salón y se consideraba como de alto linaje, ¿no? En contraposición a lo que se escuchaba en otros tipos de celebraciones, pasillo que es en tonalidad mayor y que es súper conocido, es el famoso suspiro de una fea y que suena así. Más compositores en Panamá que compusieron pasillos, ¿no? Pero uno de ellos que merece un gran valor, ¿no? Que tiene un sitial muy importante dentro de la historia panameña, se llama Clímaco Batista y que es de Las Tablas, provincia de Los Santos. Clímaco Batista nació en 1907 y falleció en 1978. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es importante porque no solamente como compositor, porque compuso muchas obras en diversos tipos de géneros, como danzones, cumbias, puntos, marchas y hasta himnos de colegios, ¿no? Sino que él hizo una labor educativa musical en Las Tablas, ¿no? En toda esa área, y que, pues, definitivamente que es muy valiosa. Y su nombre es parte de un concurso, una tradición bastante importante en la península de Azuero, bueno, en todo el país, porque es un concurso que ya lleva 40 años y que es de violín folclórico y que lleva su nombre. Los cursos tienen su importancia porque no solamente promueven el violín como instrumento melódico, que hubo un tiempo en el que, bueno, fue opacado. Sin querer queriendo, pues por el acordeón que se volvió bastante más popular desde los 1940, por ahí, alrededor de esa época. Tendrá sus razones. Bueno, yo soy violinista, así que yo estoy defendiendo lo que para mí considero que es importante y que, por ejemplo, si es la música de Clímaco Batista que compuso tanto para violín, bueno, porque era violinista, es un momento muy importante en el que hay que darle mucho valor a las tradiciones de los pueblos que incluye la música original para violín, ¿no? En los concursos se da a conocer mucho a esos compositores, sus obras originales para violín y también se expone el talento de muchos músicos jóvenes que tocan violín. Yo me quedo pensando, ¿no? Si hubo una época en la que la mayoría de los 15 años se celebraban con valses. Puede ser que todavía se realice, yo no lo sé. Pero me puedo imaginar que en lugar de usar valses, si todos los 15 años, que es una fiesta que tradicionalmente utilizan danzas, ¿no? Para celebrar la alegría, la transformación, ¿no? Si se utilizaran pasillos, sería una muy buena idea, ¿no creen? Yo les presentaré posteriormente este pasillo de Clímaco Batista que se llama Adelma y que empieza así.